Lo que yo no sé es si la siguiente invitada que tenemos nos va a recomendar que comamos mucha regañá. Con ella vamos a hablar de este tema y de muchos otros porque presenta el libro. Beatriz Robles está al otro lado de la línea de Skype. Beatriz, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues presentamos el libro con el que pretendemos desmontar algunos mitos. Come seguro comiendo de todo. ¿La regañá se puede comer o no? Sí, se puede comer, sí. Si hubiera integral, mejor, pero bueno, de vez en cuando, vamos, yo os estaba escuchando con el salmorejo, la regañá, y me está entrando un hambre que Pues voy a claro. atacar la cocina en cuanto acabe con vosotros. Pero de cosas saludables, entiendo, ¿no? Sí, es posible, sí, y sobre todo con cosas seguras, que es la intención del libro, come seguro comiendo de todo, porque eso es muy importante. Podemos comer seguro comiendo de todo, pero no todo lo que encontramos en el supermercado es saludable. Es verdad que todo es seguro, no nos va a producir una intoxicación alimentaria, pero no todo es saludable y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Haces referencia a la desinformación que encontramos en Internet, en los, iba a decir medios de comunicación, no más bien en redes sociales. Hay mucho bulo en torno a la nutrición. La nutrición está ahora muy de moda. Todo el mundo parece entender, todo el mundo parece que sabe de lo que está hablando. Pero bueno, estáis ahí los especialistas que tenéis vuestra propia voz. Hay que haceros a vosotros caso y sobre todo intentar no creernos todo lo que nos llega a través de Internet, ¿no? Claro, al final es un reto en el que estamos inmersos todos ahora, pero no solo a nivel de ciencia o de alimentación, también a nivel social, político, cultural. La desinformación es una realidad hoy en día. Tenemos que desarrollar filtros, cada uno de nosotros como ciudadanos, para enfrentarnos a ella. ¿Qué filtros son esos? Pues uno de ellos es saber de quién me puedo fiar y de quién no. Bueno, pues a lo mejor fiarte de un influencer que tiene millones de seguidores en un tema científico, pues a lo mejor no es la mejor idea. A lo mejor tienes que recurrir a profesionales de la nutrición, a profesionales de la alimentación o a profesionales sanitarios que son los que te pueden ayudar realmente y no la recomendación de un famoso, de una celebrity, por mucho que él diga o ella diga que le está funcionando. Y por supuesto, no fiarnos de las recomendaciones de un vecino, un amigo, de lo que nos llega por WhatsApp, lógicamente. Con esta referencia que dices de los influencers, traspasamos ya una línea, una delgada línea que hay entre la promoción de lo que a mí me gusta, de lo que me parece que es sano, en este caso, a la publicidad pura y dura. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Haces también referencia a la supuesta, entre comillas, seguridad de los productos ecológicos. ¿Qué pasa con los productos ecológicos? ¿Son 100% fiables o tenemos que andar también con ojo? Pues son exactamente igual de fiables que los que no son ecológicos. ¿Qué pasa? Que muchas veces confundimos y pensamos que ecológico es sinónimo de sostenible y que ecológico es que tiene menos pesticidas o menos antibióticos o menos productos químicos que los productos convencionales. Bueno, esto no es así. Ecológico no quiere decir más sostenible. Ecológico quiere decir que cumple una reglamentación. Pero puede haber un producto que venga de Nueva Zelanda, que haya recorrido miles de kilómetros con el sello ecológico y que, por supuesto, es mucho menos sostenible que si compramos una fruta a un productor local, aunque no lleve el sello ecológico. O sea que no es sinónimo ecológico de sostenible. Y por otra parte, como dice el director de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, todos los productos que se venden en la Unión Europea tienen unos estándares de seguridad específicos y muy elevados. No hay productos más seguros que otros por su manera de producirlos. Todos los que están en el mercado son igualmente seguros. ¿Que los queremos comprar los ecológicos por otros motivos? Bien, pero desde luego la seguridad no debe ser uno de ellos. Hablas también de la obsesión que hay ahora por los aditivos. Hemos escuchado en numerosísimos foros que si un producto que vas a comprar tiene en el listado de ingredientes más de 5, ya no es confiable, no es algo que sea demasiado sano. Muchas veces yo pienso, entonces, el gazpacho no es un Claro. producto tan cordobés también, pues no sería de fiar cuando es un producto absolutamente natural. ¿Estamos demasiado obsesionados o hay que tener cuidadito con el tema de aditivos? Con el tema de aditivos no tenemos que tener un cuidado especial. ¿Por qué? Porque todos los aditivos que se utilizan en la industria alimentaria en la Unión Europea tenemos la suerte de que están controlados. Lo primero, no se utilizan libremente, sino que primero se evalúa su seguridad y luego se autorizan en unas dosis concretas
y para un determinado alimento, es decir, aunque esté autorizado para un alimento, tú no lo puedes utilizar en otro. Y además esas dosis concretas se establecen con un margen de seguridad amplísimo para que nunca haya ningún problema por mucho que comas ese alimento y se reevalúa constantemente. ¿Tenemos que preocuparnos de los aditivos? No. ¿Tenemos que preocuparnos de los productos que llevan muchos aditivos? Probablemente sí, pero no por los aditivos, sino porque generalmente si un producto lleva muchos aditivos estamos hablando de un producto ultraprocesado, en el que los aditivos no son el problema, sino las materias primas que lo forman, es decir, harinas refinadas, grasas de mala calidad, muchos azúcares añadidos. No podemos simplificar tampoco el mensaje y decir si tiene más de 5 ingredientes es un mal producto, porque como tú misma has dicho, el gazpacho, el salmorejo, panes integrales que tengan semillas de distintas procedencias, incluso conservas vegetales que llevan distintos vegetales, una menestra de una conserva de menestras, tiene más de 5 ingredientes y es perfectamente saludable y además muy cómoda para comer. O sea que realmente no podemos simplificar tanto el mensaje. Tenemos que ir al alimento en su conjunto y no a ir mirando esos números C que a veces nos despiertan sospechas, pero que son infundadas. Beatriz, bueno, ya hemos desvelado algunos, pero hay otros muchos. ¿Cuáles son los principales bulos y mitos en la alimentación y más en los tiempos que corren, que nos llegan como bombardeos por todas partes? Sí, es verdad que ahora yo creo que los bulos o los mitos más extendidos en este momento son todos los que hacen referencia a las propiedades o milagrosas o al peligro, supuesto peligro de un alimento. A las propiedades milagrosas, todos estamos escuchando continuamente alimentos que son superalimentos. Cuando eso no existe, las algas pueden ser un buen alimento, pero no tienen por qué ser mejor que otros alimentos que conocemos y que entran más dentro de nuestra cultura gastronómica. Lo mismo pasa con las bayas de goji o con el jengibre. ¿Son superalimentos? No. Ese es uno de los principales retos que tenemos y más cuando se está diciendo que algunos alimentos, por ejemplo, que tienen propiedades anticancerígenas, todo esto es absolutamente falso. O sea, el cáncer puede prevenirse con una buena dieta, puede prevenirse con un buen estilo de vida, pero no hay ningún alimento que cure el cáncer ni que sea un tratamiento contra el cáncer y desde luego el desarrollarlo o no, no va a depender de que incluyamos en nuestra dieta bayas de goji o quinoa o cualquier otro alimento que esté de moda. Y luego también tenemos los mitos de lo contrario, la poca seguridad aparentemente de los alimentos. Todos hemos oído que los pollos que están hormonados y que por eso crecen tan rápido, o que los huevos, la leche, la carne están llenas de antibióticos. Eso es radicalmente falso. Lo primero, porque se controla, porque legalmente tienen que cumplir unas especificaciones, pero porque además los datos que tenemos de análisis anuales en España y en la Unión Europea lo que nos dice es que la legislación se cumple y que no se superan los límites máximos de residuos autorizados en los alimentos y que son los límites que garantizan nuestra seguridad. En casa, ¿cómo lo hacemos? ¿Nuestra alimentación en general es buena? ¿Estamos cada vez más preocupados por lo que ponemos en el plato, por lo que comen nuestros hijos? La tasa de obesidad infantil es preocupante, pero ¿cada vez estamos más concienciados o todavía hay que trabajar mucho en ese aspecto? Pues has dado en el clavo, porque la tasa de obesidad infantil, de sobrepeso y obesidad infantil, es muy preocupante. Estamos llegando a cifras del 40% de Qué los barbaridad. niños en España con sobrepeso o obesidad. Es realmente alarmante, porque además sabemos que el 70% de los niños que tienen estos problemas se convierten en adultos que arrastran este problema, no se corrige posteriormente. ¿Estamos más preocupados? Yo creo que sí, que el consumidor está mucho más preocupado ahora por su alimentación, pero también estamos más confundidos porque recibimos muchísima información, no toda es información de buena calidad y, por supuesto, cuando estamos en el punto de venta, cuando estamos en el supermercado, ya el propio embalaje de los alimentos puede ser también muy confuso. Y lo que vemos, lo primero que vemos, va a ser un reclamo de marketing. Todos los alimentos van a tener realmente la información que necesitamos para hacer esa elección, pero si está oculta o aparece tan pequeñita que no nos llama la atención y que tenemos que hacer casi un máster en legislación alimentaria para entenderla,
pues entonces lógicamente vamos al alimento que nos parece más saludable, aunque no lo sea. Estamos muy confundidos. Danos, para terminar, unas nociones básicas de lo que podría ser. Tenemos todo el verano por delante para los niños no están en el cole. Bueno, en este caso llevan sin estar en el cole desde marzo. Pero bueno, trabajar con ellos esta buena alimentación y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cuál sería un menú de día completo y bueno para toda la familia, niños y adultos? Que, oye, pues en casa tenemos que comer todos de todo y todos lo mismo para facilitar la labor. Vale, pues aquí tres mensajes claros. No se puede comer de todo y comer saludable, porque con la oferta que tenemos ahora mismo en el mercado hay muchísimos productos que no son saludables. Entonces vamos a romper el mito ese de hay que comer un poquito de todo. Hay que comer de todo lo que es saludable. Otra cosa para los niños van a comer lo que vean que nosotros comemos. No nos sirve de nada insistirles en que coman verduras, en que coman frutas, si en casa no nos ven comerlas, si no las tienen a mano, si no las tienen disponibles y fáciles de comer, pongámoslo fácil en ese caso. Ahora mismo además tenemos melón, sandía, pues podemos partirlo en trocitos, tenerlo en el frigo como tentempié. Esos trucos funcionan muy bien y a los niños les gusta mucho. Si solo hay que ponérselo delante y que nos vean hacerlo a nosotros. Y luego, pautas generales de alimentación, de buena alimentación, basarla en productos vegetales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas, con poca carne roja. Evitar las carnes procesadas, embutidos y este tipo de carnes y de bebida, el agua. El agua es la mejor de las bebidas y usar fuentes de grasa que sean de muy buena calidad. Y aquí tenemos la suerte de tener aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra, o sea que en ese sentido somos unos privilegiados. Esas serían las pautas. Y un menú, que decíamos pautas y menú. Un menú. Venga, pues el desayuno, vamos a evitar esos desayunos con cereales azucarados o con las típicas galletas de desayuno y podemos optar por copos de avena integrales, tostadas de pan integral con tomate o con aguacate. Por supuesto, se puede tomar leche. Si tomamos cacao, si nos gusta el cacao, en vez de optar por esos cacaos preparados que vienen azucarados, optemos por cacao puro. Son pequeños cambios que nos ayudan a tener una alimentación mucho mejor. De tentempié podemos optar por lácteos, por ejemplo, queso o un yogur natural que no hace falta que sea desnatado, yogur entero, con frutos secos. Esto lo podemos incorporar también incluso si queremos en el desayuno. Y de menú, pues mira, yo ya que habéis hablado de salmorejo y de gazpacho, yo voy a las cremas fresquitas que ahora apetecen mucho, una crema fresquita con una ensalada en la que podemos poner una fuente de proteína como trocitos de queso, pescado en conserva, tofu o si queremos hacer una ensalada un poquito más completa, podemos hacer una ensalada de legumbres cocidas, de las que encontramos en el súper, que es abrir el frasco y ya está, pues esas son estupendas en estos momentos y así no tenemos que andar con el calor de la cocina. Una buena ensalada de legumbres, de garbanzos, con maíz, con pimiento rojo, con unas aceitunillas negras, eso ya sería un plato completo, acompañado de una crema de verduras tipo gazpacho, salmorejo, fenomenal. De cena, pues podemos optar por platos muy parecidos o por un pescado al horno, a la plancha, siempre acordándonos de los vegetales que tienen que ser una gran parte del plato, un pescado con guarnición, una carne si queremos con guarnición y podemos intercambiarlo a mediodía, en la cena, como queramos. Si queremos en algún momento tomar algún cereal tipo pasta o tipo arroz, optamos mejor por las versiones integrales y el pan lo mismo, pan integral y simplemente con una pauta así tenemos un buen menú para un día completo, para llevarnos a la playa o para lo que queramos. Nos has dado buenas pistas sobre cómo alimentarnos muy adecuadamente este verano. Beatriz Robles, el mejor de nuestros deseos para este libro, Come Seguro, Comiendo de Todo. Ahí encontramos más ampliadas todas las claves que nos has dado en esta entrevista. Así que, bueno, pues no tenemos excusa para comer bien a partir de ahora. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido mi placer en realidad. Pues nada, leeremos muy atentamente este libro. Gracias, Beatriz. Nosotros continuamos.